Floricanto.digital presenta. Hoy celebramos a la Beata María Pía Mastena. Nació en Bolobone, Italia. En 1891, cuando hizo su primera comunión, emitió voto privado de castidad. Y en 1902 se asoció a la Congregación de las Hermanas de la Misericordia en Verona, donde efectuó su profesión en 1907, adoptando el nombre de Pasieta del Niño Jesús. Al año siguiente, fue enviada a Miane con el propósito de fundar una casa de la orden y una escuela, lo cual lo logró involucrando a la población en la vida escolar y religiosa. En esta ciudad permaneció 19 años y fue servidora como abadesa de su congregación y directora del colegio, además de llevar a cabo un intenso apostolado. En 1927 dejó su comunidad para ingresar en el convento cisterciense de San Giacomo di Veglia, donde tomó el nombre de María Pía. Al percatarse de que la vida de clausura no era lo que anhelaba, volvió al magisterio. En 1930, en San Fior, fundó el Instituto de la Santa Faz, cuya misión sería propagar, reparar y restaurar la imagen amable de Jesús en las almas. La hermandad recibió la aprobación en 1936 y desde entonces hasta su muerte fungió como superiora general. Fue beatificada por Benedicto XVI en el año 2005.